días, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos al pre-vlogmas, porque ya este va a ser el pre-vlogmas. La próxima semana ya empezamos los vlogmas. Nada, ya iréis viendo cómo los haré, porque me gustaría subir vlogmas todos los días o cada dos días, pero no sé si la vida me va a dar para tanto. Nada, me voy ya para adentro y ya os iré contando. Vaya, que no tiene el teléfono, che. Que no tengo el móvil, de verdad. El problema de che lo bueno. No, escucha, le mando mensajes ya. Que estaba al lado de vamos a ver, que la llamó hace mucho tiempo. Hello, bueno, pues ya estoy en casita, como ves, acabo de llegar hace un ratillo. Se me olvidó enseñaros el almuerzo, cuando fui a almorzar. Se me olvidó enseñaros el almuerzo porque la verdad que comí súper, súper, súper rápido, porque eran las 8:28 y yo todavía no había comido. Pero bueno, almorcé arroz amarillo, que creo que lo viste esta mañana un poquito. Bueno, me acabo de hacer un café y voy a hacer este examen de CAP que tenía pendiente. Y ya luego pues descanso porque he hecho 10 tests esta mañana y demás. Bueno, acabo de terminar el test, me lo acabo de corregir y he tenido 61 de 100 bien. Otro día, el que hice el lunes, saqué un 5,5 y hoy un 6,1. Que bueno, ni tan mal porque llevaba varios días sin hacer test, la verdad. O sea, tranquilamente una semanita, cosas así. Pero bueno. Bueno, me he puesto eso porque tenía frío. A ver, la verdad que no me apetece ahora estar corrigiendo los test. Y nada, me voy a poner ahora a leer un ratillo porque me apetece. Y bueno, contaros que ahora mismo estoy con este libro, el de Twist Love o algo así. Voy tal que así, por la página 137, y la verdad que me está gustando. A ver, sí que es verdad que nuestro protagonista es tiene comportamientos tóxicos. Pero bueno, si vas con la mentalidad de que los comportamientos de ese personaje no son para nada comportamientos normales de una persona normal, sino que son comportamientos tóxicos, pues puedes leerlo tranquilamente y engancha. Pero claro, tienes que tener en mente eso, ya que obviamente sus comportamientos no es lo normal, ni lo saludable ni lo sano en una relación. Yo creo que esto es como el punto principal de este libro para quien lo quiera leer. Si nos gustan los libros que tiene pues este tipo de personaje, no os lo compréis porque si no, no os va a gustar, sinceramente. Y pues nada, es el que me estoy leyendo, la verdad que como os digo, me está gustando y me tiene ahí como enganchadilla. Y bueno, tengo libros que enseñaros, sinceramente. De hecho, hoy me llegó un libro que tenía reservado y ni lo sabía, o sea, ni me acordaba, pero bueno. Tengo cosillas que contaros. Me autorregalé algo ya por Reyes, de adelantado, y fue el Apple Watch. me compré el Apple Watch Series 8 de 45 milímetros en el color Midnight, o sea, el negro. ¿Por qué? Porque bueno, si veis mis vlogs y tal, sabréis que yo tenía el Apple Watch Series 3, este de aquí, el rosita y tal. ¿Qué pasa? Que la pantalla murió, o sea, le di no sé cómo, pero mira, se me estalló y... Entonces nada, he estado todo este tiempo sin reloj. Y ahora cuando... antes del Black Friday, porque el Black Friday realmente es mañana, pero MediaMark puso como... unos descuentos de Black Friday por adelantado, etcétera. Y los productos de Apple, etcétera, pues iba cambiando. Entonces pusieron el Apple Watch Series 8 de 45 milímetros, que es el grande, rebajado. Entonces yo aproveché y dije, mira, por si acaso es un error que ya ha pasado varias veces en MediaMarkt y tal, yo me lo compro ya. Y nada, me lo compré. Os hice un unboxing por... unboxing ASMR por TikTok, que os voy a dejar el link abajo. Y nada, la verdad que estoy súper contenta. El mío sí que es verdad que ya al final era viejillo. Y me compré el nuevo más que nada porque sé que te mide
la temperatura, también detecta cuando tienes un accidente y demás. Y nada, me lo cogí negro porque yo creo que el negro es el que mejor pega, en el sentido de que este, por ejemplo, era rosa, es súper bonito, pero ¿qué pasa? Si yo quería cambiarle las correas, pues una plateada, una dorada y tal, con esto rosa, pues no sé, no me convencía mucho, sinceramente. Cosa que si tengo el reloj todo negro, pues le puedo cambiar las correas a cualquier otro color, independientemente de cuál sea, dorado, plateado, colorines, blanco, amarillo, fucsia, cualquiera. Y como lo que es el reloj como tal es todo negro, pues queda bastante bien. Entonces al final pues decidí eso, cogérmelo en negro por eso mismo. Pero sí que es verdad que es algo que yo no considero imprescindible, sinceramente. Podéis vivir sin Apple Watch. Yo de hecho no me lo compré mucho antes por eso mismo, porque yo podía vivir sin Apple Watch. Pero sí que es verdad que aprovechando lo de los descuentos y tal, dije, mira, es algo que me gusta, algo que utilizo diario, algo que al final, o sea, el rollo de mirar la hora, de los WhatsApp, de esto, de lo otro, de yo que pierdo mucho el móvil, todos los días pierdo el móvil prácticamente. Entonces yo desde aquí, pues literal, aquí en esto, esto que sale como un móvil, yo le doy, bueno, le he dado y se ha cortado, pero vamos, que yo le doy ahí y me empieza a vibrar el móvil en plan, ¿dónde está el móvil? Entonces, bueno, son cosas que a mí sinceramente pues me gustan, pero yo os digo, no es una herramienta imprescindible, pero sí que es una herramienta que uso mucho, la uso todos los días y me gusta. Y aproveché pues ahora las rebajillas para cogerme el nuevo. Mi gata está aquí, tiesa. Lecturas, nada, creo que os conté en el vídeo anterior que me estaba provocando un bloqueo lector el libro de Crepúsculo, que de hecho voy tal que así todavía, que era una lectura conjunta y obviamente no he cumplido. Me estaba provocando un bloqueo lector, tanto este libro como el segundo de Asesinos de Brujas. Llevaba desde principios de octubre con esos dos libros. No es que sean libros que no me consigan enganchar, sino que tienen los capítulos muy, 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 muy largos y tampoco es como... ¿sabes? O sea, no pasa nada así que yo diga, quiero seguir leyendo. Crepúsculo, pues al final me sé las pelis de memoria, entonces pues en fin. Y ya os digo que El Asesino de Brujas es como... Entonces nada, me estaban provocando eso, entrar en un bloqueo lector. Y en este mes de noviembre, de esto que me llegó un libro, que lo mismo lo había reservado, pon tú que en enero, y ni me acordaba. Como fui a buscarlo, vi este otro, que os voy a enseñar ahora. Y dije, mira, lleva este libro tentando un montón de tiempo. Venga, va, voy a cogerlo, que ya es el momento. Y lo cogí, y es este de aquí. El regreso de Carrie Soto, de Taylor Jenkins Reid, o como se diga. La verdad que es el tercer libro que me leo de esta autora. Y de los tres, dos libros de ellos tienen 5 estrellas. O sea, para que os hagáis una idea. Me he leído el de Los dos amores de mi vida, que me ha flipado y le he dado 5 estrellas. El de Malibu Renace, que ese no me gustó tanto, no me acuerdo cuánto le di, pero no me gustó mucho. Y este de El regreso de Carrie Soto, que me ha flipado y le he dado 5 estrellas también. Me lo he leído súper rápido, creo que me lo leí pues en 6 días, cosas así. 178 páginas y la verdad que me ha gustado mucho. La portada es preciosa, me gustó mucho que mantuvieran lo del título de El regreso de la perra Carrie Soto, porque según vas leyendo el libro le ves el significado del título y de verdad me ha gustado muchísimo, muchísimo. Yo no soy para nada fan del tenis y yo creía que este libro pues a mí sinceramente me... Y yo creo que el ir sin expectativas en la vida es lo que me ha flipado de este libro. Porque claro, yo tenía un poco de miedo porque el libro anterior de Taylor era el de Malibu Renace y ya os digo que a mí, pues sinceramente, me... Entonces iba con un poco de miedo porque sabía que era un poco de esta temática de famosos de Hollywood y tal. Pero la verdad que me gustó, me gustó bastante y os lo recomiendo, la verdad. Y pues nada, eso es todo de momento. Bueno, también deciros que fui a la peluquería, no sé si me lo notaréis, pero fui a la pelu la semana pasada, ¿vale? A ver, porque tenía la coleta ahora. Bueno, que fui a la peluquería y me subí las mechas. Lo que pasa es que me hizo muchísimas, muchísimas mechas y estaban súper, súper rubias. Y me las hizo aquí arriba. Y a la peluquera pues no le gusta mucho que quede tan artificial. Entonces lo que hizo fue darme como un baño de color en la raíz. Entonces según me va creciendo el pelo, según me vaya creciendo el pelo, pues las mechas estarán un poco más bajas. Y el baño de color con los lavados pues se va. Y entonces quedan como más naturales. Entonces bueno, yo creo que se nota que está más rubito y tal.
Aunque no se ven tan, las mechas están tan rubias ni blancas como otras veces. Y bueno, el pelo también deciros que me lo corté. Aunque no lo creáis, me corté el pelo un cacho y me lo medio pico, etcétera. Pero la verdad que lo tengo súper, súper largo. Tengo un montón, me están creciendo, mirad, un montón de pelitos chiquititos. Y es por los nuevos productos que estoy utilizando en el pelo, que me están encantando. Yo siempre he tenido un montón de problemas de caspa por el estrés, etcétera. Que los uso ya prácticamente que no tengo caspa. Y me están gustando muchísimo. Tengo pendiente de comprarme algún que otro paso más. Pero bueno, si os interesa, si queréis, os hago un vídeo de contándoles pues eso, cómo cuido mi pelo, cómo he conseguido que me crezca tan rápido, tener tanto volumen, etcétera. Porque la verdad que cuidarme la piel y tal me cuesta más. Pero el pelo sí que es verdad que lo he estado llevando más a rajatabla ya desde 2 o 3 meses. Y os digo que me corté las puntas, pues porque al final llevaba 9 meses sin cortarme el pelo. Pero que los tenía prácticamente que bien. Así que nada, ya no me enrollo más y me voy a poner a leer un ratillo. Que como os digo, creo que voy a ir a ver las luces y son dentro de poquito. Bueno, acabo de llegar a casa ahora. No contemos nada porque os lo juro que es que no me daba la vida. Estuve recorre, corre. Hay un poquito hasta la página 168. Nada, ya me voy a ir a dormir porque mañana me toca madrugar. Mañana trabajo por la mañana y también por la tarde lo de animación porque ya empieza la Navidad. Os grabé un poquito lo que hicimos. Y nada, fuimos a ver las luces. No vimos el encendido porque llegamos tarde. Pero bueno, vimos las luces y luego estuvimos de cenita con unos amigos en su casa y tal, que viven justo en Santa Cruz. Y nada, que poco más. Así que buenas noches y hasta mañana. Buenos días, estamos a viernes ya por fin. Son las 7 y cuarto pasadas ya, me voy ya para adentro. Sí, yo sé que dije que quería venir a las 7, de 7 a 3. Porque tengo que trabajar, pero al final pues se me ha complicado. La verdad es que dormí fatal, me desperté un montón de veces, etcétera. Así que nada, en fin, ya recuperaré la media hora la próxima semana. Porque al final, en verdad, entre una cosa y otra siempre me quedo de más. Así que bueno, nada, que me voy para adentro que ya hablamos luego. Tienen que irse a dormir. Hay muchos más niños. Domingo, ayer los grabé muy poco, sinceramente. Aparte me duché y con la misma pues prácticamente que me fui a la playita, fuimos a Rada Azul, luego nos cambiamos, etcétera. Y comimos en un bar, en plan almorzamos súper tarde, creo que eso sí que nos lo grabé. Ah, bueno, grabé que comimos un par de camarones. Bueno, pues dimos camarones, eso sí lo grabé. Y luego para almorzar pues, o sea,
son como de entrante y bocadillos de cochino negro, que son como conocidos en ese sitio. Y nada, luego ya pues nos fuimos a la noche en blanco, que grabé un poquito las luces, etcétera. Y ya luego pues vine a casa, o sea que llegué tardísimo, la verdad, llegué casi a las 3 de la mañana porque fuimos a ver las luces, pasamos por los bares de la laguna y tal, así que bueno. Hoy pues me desperté hace un ratillo, me acabo de echar lo de Olaplex, el paso número 3 en el pelo, que me lo echo los domingos, intento echármelo todos los domingos como tiene que ser. Y ahora pues nada, me voy a poner a leer un ratillo, en la que me tomo el café del desayuno, pero bueno, ya sabéis que es súper tarde. Sorpresa, la máquina de café le está dando un ataque, así que... Es sentido. ¿Qué le pasa a la máquina? Bueno, no sé exactamente cuánto llevo con las uñas, creo que un mes y algo, creo, ¿no? No sé muy bien, la verdad. Y nada, me voy a hacer ahora las uñas. No sé muy bien qué ponerme. Me apetece algo navideño, la verdad. Pero no sé. Voy a mirar y ahora os enseño. En la cabeza para una desorientación óptima. Las muñecas atadas fuerte como para cortar la circulación. Y sin saber si voy a vivir o morir. Sin duda me debe a violar nuestro santuario privado. Puedes quitarte la máscara, Bianca. Bueno, ya me he hecho las uñitas. Estoy como repitiendo esta manicura que me hice el año pasado por esta época, porque la verdad que me gustó un montón. Y bueno, nada, lo que voy a hacer ahora es ir a ducharme para quitarme lo del Olaplex y pues eso, lavarme el pelo, etc. Y estoy viendo la serie de Miércoles y la verdad que está interesante y me está gustando. El capítulo 3, me voy a terminar solo el 3 y ya está, porque luego pues me pondré a leer otro ratito, etcétera, para no terminármela ya toda, sino leer, porque si no, no leo. Y nada, luego voy a ir a ver el partido de España que juega hoy a las 7, así que nada, ya os iré contando. Hello, ya me voy, me acabo de terminar de vestir, me he puesto pues el look Aitana, literal. Y nada, porque es domingo y pues me voy a ver el partido. Así que nada, ya os contaré. Chapi, ¿qué esperas del partido? No lo espero. La gente piensa que ha sido un... Hello. Bueno, estáis viendo ya la hora que es. Son las 11 menos 20 aproximadamente, creo, cosa así. Y nada, pues ya estoy en casa. Llegué hace un ratito. Me había duchado antes de salir, así que nada. Y lo que he hecho ahora es editar un vídeo de TikTok, que es el antes... Jesús, cómo se quedó el oso de pie. Que es el antes y el después de las uñas. Que lo hice así con la canción esta de Bibidipadibipú, o como se diga. Bueno, y nada, que lo tendréis ya en mi TikTok porque lo voy a subir justo mañana. Y nada, lo que voy a hacer ahora es leer un poquito más. Voy por la página 219 de 370 y algo aproximadamente. Y comentaros que el libro ya os había dicho, pero bueno, de momento pues me sigue gustando, ya llevo más de la mitad y sinceramente me sigue gustando, me está pareciendo interesante, entretenido y me tiene así como enganchada. Ya sabéis que Crossbook conmigo por lo menos no suele decepcionarme prácticamente que nunca, no sé, cositas en la vida y me está gustando. Nada, esta semana la tengo súper súper cargada porque vienen muchas cosas chachis, muchas cosas guays. Aunque también tengo responsabilidades en la vida, tengo que estudiar, que no he estudiado casi que nada y dentro de poco tengo el examen. En fin, pero bueno, ya eso os lo contaré en el primer vlogmas del canal, porque este es el pre-vlogmas. Nada, que este pre-vlogmas lo acabo hoy porque ya mañana lunes empiezo los vlogmas. Empezamos el primer vlogmas y tengo muchas ganas, estoy muy ilusionada y espero que tengan una gran acogida estos vídeos, porque la verdad que a mí me flipa la Navidad en general y los vlogmas a mí me encantan y los veo muchísimo. Así que nada, que espero que os haya gustado este pre-vlogmas. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar like y si os atañáis los favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Cualquier petición ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada más, que un beso enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.